Hola, buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí en Madrid, de estar participando de estas jornadas de Imagina, porque esto es como un sueño. Vemos que es una oportunidad única que está aconteciendo en nuestra ciudad y nosotros venimos un poco a aportar nuestra experiencia y hablar desde el proceso que nosotros hemos estado haciendo de trabajo a lo largo de 15 años. Nosotros venimos de las prácticas colaborativas, de arte colaborativo, hemos hecho mediación y hemos estado trabajando en comunidades y hemos visto un poco cómo a lo largo de nuestra trayectoria hemos podido constatar pues, las diferencias en los procesos, los agentes que participan. Y hoy queremos trasladaros pues, lo que, un poco a lo que hemos llegado y a lo que estamos ahora abocados, que es más un trabajo de, creativo, pero relacionado sobre todo con el aprendizaje comunitario. También esta oportunidad que pone Imagina Madrid en los vecinos, en los técnicos, en los artistas, es una oportunidad única. No solo en Madrid, en todo el Estado, porque tenéis que saber que el panorama cultural y artístico en este país está francamente sin recursos. Nosotros venimos de una ciudad donde los recortes han dinamitado todo este tipo de prácticas y ahora en este momento tenemos nuestro gobierno intervenido y por tanto también las finanzas intervenidas, por tanto no vamos a poder hacer pues mucho en un tiempo, lo cual nos preocupa porque es una constatación pues, de una limitación democrática muy, muy preocupante. Entonces, bueno, felicitaros por la iniciativa y que seáis conscientes de que sois unos privilegiados y que lo aprovechéis. Y nosotros vamos a estar pendientes de todo el proceso que va a haber a lo largo del tiempo que estéis en esto. Desde la distancia o si podemos venir. Nuestra presentación la hemos organizado a partir de cuatro preguntas que tienen que ver no con los resultados del trabajo creativo comunitario, sino con los procesos. La primera pregunta tendría que ver desde dónde trabajamos. Como os decía, a lo largo del tiempo que llevamos haciendo proyectos, hemos constatado que hay como un techo de cristal a partir del cual los proyectos no dan más de sí o la gente se aparta o no se puede llegar a realizar lo que supuestamente en lo que se trabajaba o donde hay un colapso y hay una dispersión de energía. Entonces, hemos llegado un poco a diagnosticar que este tipo de respuesta es porque realmente las personas que participan en este tipo de proyectos no llegan a transformarse con ellos. O sea, se busca un resultado fuera de nosotros, ¿no? En crear una plaza, crear una biblioteca, hacer conjuntamente los vecinos un parque. Pero el proyecto no se sostiene a lo largo del tiempo porque realmente eso no cala en las personas. No se produce una transformación en lo personal, entonces difícilmente se puede hacer una transformación en nuestro entorno, fuera de nosotros. Entonces, en base a esto, hemos pensado que igual tenemos que pensar las cosas desde otro lugar, no tanto proyectar nuestro trabajo fuera, que también, no proyectar un paisaje, una plaza, un proyecto, sino que pensar en nuestras capacidades, nuestra percepción, nuestra relación, o sea, un proyecto desde la vertiente más relacional. Esta vertiente relacional hace que tengamos que configurar un escenario donde hay una ética, donde hay unos elementos que son importantísimos, porque si no, no va a funcionar. Ha de ser una ética que garantice que eso se va a poder llevar adelante. En un proyecto en el que estamos recientemente, que ha nombrado Zoe, el Laboratorio de Aprendizaje Comunitario, en ocasión de este proyecto que empezamos hace un año,
nos planteábamos ensayar este tipo de entorno, ¿no? Crear un entorno ético que hiciera sostenible una actividad y que pudiera garantizar su buena marcha. Para este proyecto pensamos unos parámetros éticos que os quiero leer, que son cuatro. ¿Qué es? Estos principios serían la responsabilidad, que es de todas las personas que forman parte o participan del proyecto, ya sea a título individual, como colectivo o agrupación. Todas las personas lo hacen desde su responsabilidad individual. Esto es asumiendo las acciones que se llevan a cabo, decidiendo lo que quieren hacer y reconociendo en su aprendizaje, experiencias y vivencias propias, la riqueza y el capital personal a compartir en la comunidad. O sea, nadie delega su individualidad en el resto, no se difunde en el resto, sino que desde el individuo actuamos conjuntamente. El segundo principio sería respeto, esto es por las diferencias y hacia todas las opiniones y puntos de vista. Consideramos las diferencias y lo que es diferente como lo que nos permite aprender. La interrelación sería el principio de que todas las personas actúan desde la confianza, la conciencia y la comprensión. Todas las personas actúan en un mismo nivel y no hay jerarquías establecidas. Y el cuarto punto, que aglutinaría los tres anteriores, sería el principio de reciprocidad, según el cual la naturaleza y la actividad de los grupos y de los proyectos que se llevarán a cabo se sostiene a lo largo del tiempo como fruto de esta reciprocidad entre las personas. Es decir, todo el proyecto se convierte en un espacio de intercambio constante y en un organismo vivo. No hay una rigidez, no hay una... Funcionaría como la naturaleza misma funciona, como un organismo vivo y en mutación constante. Bueno, nos han pedido que os demos también ejemplos que sean inspiradores para el proceso que estáis elaborando. Realmente explicar proyectos necesita mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es citar aquel aspecto de proyectos que son relevantes para nosotros y que pueden ser pues, útiles en este proceso inicial que estáis llevando a cabo. Un primer ejemplo sería muy conocido, Camballó, pero queríamos destacar ya desde lo que decía Elvira, desde dónde, el caso de Camballó, pues hay un elemento que también es muy conocido, que es el día 11 de julio de 2011, que los vecinos entran en el recinto industrial de Camballó, un recinto privado, y toman una serie de espacios. Esto se produce por una negociación muy larga con el ayuntamiento para acceder a equipamientos de barrio y que hay como una negociación que dice, pues si la negociación avanza, tal día nosotros entraremos y realizaremos aquello que tenemos previsto. Esto parte de 20 años de trabajo comunitario, de trabajo de entidades de barrio que saben exactamente qué hay que hacer el día que se entre en este espacio. Y en estos 6 años, las entidades de barrio, del barrio de Sants de Barcelona, en Capballó, han construido una biblioteca popular, un espacio de actividades, talleres de oficios, una imprenta colectiva, un centro de documentación, un espacio de creación artística, huertos comunitarios, un laboratorio audiovisual, una escuela autogestionada, una cooperativa de vivienda y un espacio de promoción de empresas de economía social y solidaria. Evidentemente, no es un proyecto, sino es un recorrido que viene de un proceso muy largo de construcción social. El segundo punto, la segunda pregunta que os queríamos compartir es hacia dónde va el proyecto, ¿no? Y cómo esta dirección tiene que dirigirse a una transformación, como decía Elvira antes, ¿no? O sea que si en el proyecto, en todo proyecto en el que estáis realizando ahora, hay un propósito de transformar un espacio, transformar una relación en un barrio.
y pensamos que esto parte de muchos niveles de escucha, de encuentro, de comunicación, que tiene que generar lo que podríamos llamar como varios niveles de ganancias, ¿no? O sea, no solo ganan los vecinos, no solo ganamos nosotros, sino que hay una transformación que se establece a varios niveles que podríamos llamar como situar en una transformación personal, una transformación comunitaria y una transformación contextual, ¿no? Pues hablaremos muy sintéticamente de estas tres, ¿no? La personal, la anticipada un poco Elvira, pero ya sería que, bueno, cada uno de nosotros participa en un proyecto colectivo desde unos deseos que a veces son explícitos, a veces son más larvados, pero que es necesario reconocerlos. Necesitamos realizar un proceso de escucha profunda de nosotros mismos para saber desde dónde estamos realizando nuestra aportación al grupo, ¿no? ¿Qué aportamos y desde dónde lo aportamos, ¿no? Y esto pues, es importante porque es lo que va a dar continuidad a nuestra vinculación al grupo. Es decir, que... Y esto tiene que ser un cuidarse, empezar a cuidarse uno mismo para poder acceder a cuidar y transformar lo que nos rodea de alguna manera, ¿no? El segundo punto sería la transformación comunitaria, y en un proyecto nosotros entendemos que todo proyecto colectivo, aparte de solucionar un problema o de mantener activa una reivindicación, es también la construcción de una comunidad. Y si lo entendemos así, pues vemos que el proyecto puede ser un objetivo, pero también es un medio para construir y mantener activa una comunidad. Y hacer esto pues es lo complicado, ¿eh? Nos vamos a engañar. A veces es más importante o más fácil hacer un buen proyecto urbanístico que construir una comunidad, que tiene mucha más complejidad, ¿no? Pero realmente en este caso la escucha es una escucha colectiva, una escucha de uno con los demás, entre cada una de las personas, para generar pues la creación de una reciprocidad, como decíamos antes, que funcionará como un automatismo, ¿no? Tiene que funcionar como un automatismo que es la muestra de una cierta inteligencia colectiva. Desvelar esto, reconocerlo, experimentarlo, realmente es lo mágico y lo interesante que sucede, no siempre, pero cuando sucede realmente es lo que realmente nos transforma, ¿no? Un ejemplo que os ponemos también seguramente conocido, pero que es referente en Barcelona, fue toda la experiencia del Forat de la Vergoña, en el barrio de la Ribera, en la trama gótica alrededor del mercado de Santa Caterina. Pues a partir de los mediados de los 90 empezaron derribos y una transformación muy agresiva del barrio. Esto generó pues muchas expropiaciones, derribos de manzanas enteras, como esta. Esto es el Forat, es el agujero que quedó en el barrio, y a partir de este agujero pues los vecinos que vivían en este barrio activaron una resistencia, una cohesión que no fue solo de los mismos vecinos, sino que formaron una comunidad mucho más extensa con técnicos, artistas, ocupas, entidades sociales, entidades de urbanismo social, que se implicaron en esto y que dieron realmente una construcción de una comunidad que tuvo sus consecuencias. Las acciones directas que hicieron los vecinos, pues plantar un jardín donde tenía que construirse un parking y un polideportivo, estar presente constantemente con actividades públicas en este espacio, pues generaron que al final pues los proyectos y las intenciones de los vecinos fueran reconocidas, y actualmente pues ni se construyó el parking ni se construyó el polideportivo, se constituyó una zona verde a partir de elementos que los vecinos habían propuesto, y realmente fue una ganancia comunitaria también para el espacio, ¿no? El tercer elemento que queríamos sería
la transformación contextual, el contexto, ¿no? El entorno. Aquí, de alguna manera, en vuestros trabajos se mezcla un poco todo, pero estamos actuando en un lugar que tenemos que entender como parte del mundo que habitamos, ¿no? Y que esta transformación del contexto pues, la podemos vincular a hacer un servicio a la tierra, ¿no? Directamente con las palabras que queráis utilizar, pero sería reconocer el ámbito natural sobre el que actuamos y los niveles de restitución o de protección que podamos actuar directamente como personas o dentro del mismo proceso con los criterios ambientales y de respeto que se puedan aplicar, ¿no? También pensamos que es muy importante en la transformación del contexto reconocer el sustrato de sabiduría e interacción que está acumulado en el lugar donde estamos actuando. Generaciones y generaciones de personas han actuado en este lugar, a veces dejando rastros físicos, a veces rastros intangibles que son reconocidos y que en algunos casos es el elemento valioso a preservar. Sí, por ejemplo, es el caso del Jardí de la Amistad en Sabadell, que es un espacio construido por una iniciativa de Llum de la Selva, una turista que en los años 20 adquirió unos terrenos a las afueras de Sabadell y que es la vanguardia naturista y en Cataluña de todo este movimiento y que se rodeó inmediatamente pues, de todo un grupo de intelectuales, de personas afines a ese movimiento, de artistas por supuesto, y que constituyó el Jardín de la Amistad, que era un proyecto pues, de vivir directamente de la naturaleza desde la autosuficiencia. El proyecto se vio truncado con la llegada de la Guerra Civil, pero miraculosamente la democracia no tocó este espacio que había sido previamente amenazado por vías públicas, vías viarias, y el espacio ahora es un solar abandonado en el que rodeado de equipamientos públicos, pero el solar está intacto y en este espacio empezamos a trabajar todo un grupo de vecinos y artistas para poner otra vez en marcha el jardín que había sido. Los árboles frutales siguen estando, siguen creciendo acelgas, lechugas de forma esporádica, entonces este sitio tiene como una energía especial que lo ha hecho intocable y que está pendiente de que la acción comunitaria lo pueda salvar de la presión urbanística. En este momento estamos trabajando para que la municipalidad reconozca y dé medios para tirarlo adelante, pero es un espacio, hay una web que podéis consultar, es uno de los espacios y de los proyectos más bonitos en los que estamos ahora trabajando y que recoge toda una vanguardia y una tradición libertaria y naturista. Muy importante. Bueno, la tercera pregunta que queríamos compartir y creo que tendríamos que acelerar para cumplir los tiempos es ¿qué es lo que estamos generando? O sea, tenemos deseos, tenemos proyectos, tenemos una planificación, pero ¿podemos reconocer exactamente lo que estamos generando, lo que estamos haciendo como un acontecer que es un hacer colectivo, pero que no podemos integrar en un trabajo, el hacer colectivo no lo podemos contabilizar como un trabajo, aunque sí, esto es un debate, pero para nosotros también es este acontecimiento es un estar consciente, un vivir el ahí, aquí y ahora del mismo proceso, de manera que no generemos pues, expectativas ni aplazamientos de lo que será y los beneficios a largo plazo, sino vivir el mismo proceso con estos mismos beneficios, que es la participación, la construcción propia. Y esto, bueno, pues queríamos compartir un proyecto que pensamos que también es inspirador, es el programa Pla de Buits, fue un plan de vacíos urbanos. Es un proyecto, un plan del gobierno de Convergència de Xavier Trias, en el Ayuntamiento de Barcelona, y ponía a disposición de entidades vecinales, organizaciones, unos 20 solares en todos los distritos de la ciudad de Barcelona.
En este caso, aquí está la foto, veis la reunión de los responsables del Pla de Buits, explicando a los vecinos de Vallcarca por qué ponían a disposición de ellos este solar de la Farigol, el barrio de Vallcarca. Explicar Vallcarca sería largo, pero es un barrio en el distrito de Gracia que está afectado desde 1976 en el Plan General Metropolitano por una transformación urbanística que lo ha degradado completamente y no ha permitido que tenga una evolución normal. Procesos especulativos han hecho el resto y está en una degradación importante. Pero esto no ha quitado que los vecinos hayan activado muchas resistencias, mucha organización propia. Lo que los vecinos estaban diciendo a los responsables en esta reunión es que ellos aceptaban que este solar entrara dentro del Pla de Buits, que lo recibían y aprovecharían esta ocasión, pero le querían exponer que en realidad lo que iban a hacer es lo que han hecho siempre. Ellos desde 2004 estaban activando, ocuparon este mismo solar, lo convirtieron en un jardín comunitario, en un espacio de actividades de los vecinos del barrio, y el ayuntamiento pues en un momento dado lo arrasó, arrasó con todo lo que habían hecho los vecinos y paralizó todo lo que hacían. En 2012 sale este solar y los vecinos dicen, bueno, pero esto es una broma o qué, este solar donde ya hacíamos actividades, ahora se nos propone para que lo dinamicemos cuando ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces lo que proponen los vecinos es decir, bueno, nosotros vamos a hacer un plan de autogestión de este solar que tendrá una repercusión a nivel de barrio. En este solar y en otros espacios del barrio vamos a generar un proceso de participación que va a repensar no solo este solar, sino todo el barrio. Hacen mesas de trabajo, talleres de participación y llegan a unas conclusiones que proponen al ayuntamiento, que el ayuntamiento de Trías y Barcelona en Comú acepta, y estas modificaciones del plan urbano de Vallcarca se han incorporado y han conseguido una modificación del plan general metropolitano. Los que sois urbanistas ya sabéis que conseguir esto es realmente muy complicado, pero lo han hecho a partir de este acontecer que está ya latente en el barrio y que no hay que provocarlo. Es importante repensar Barcelona, unas jornadas que empezaron en el 2005 a partir de debate sobre la ciudad y que contó con la participación pues, de vecinos, de activistas, de académicos, también de estudiantes. Había una mezcla impresionante y muy heterogénea de personas. Empezó a ser un debate que iba a durar un mes, con una periodicidad semanal, y acabó siendo un debate que duró 4 años. Hasta el 2009 estuvimos haciendo jornadas y fue realmente una universidad popular. No hay mucho tiempo para explicar mucho. Lo que queríamos cerrar con la última pregunta, que es con qué energía trabajamos todos estos procesos creativos comunitarios, y es con la energía del aprendizaje, porque es la energía que posibilita y atraviesa cada uno de los momentos en los que vosotros os vais a ver implicados en los proyectos. Sin esta energía difícilmente se puede hacer nada. Y yo hay como 4 aspectos que el aprendizaje posibilita y que es sobre todo la capacidad, ¿no? El aprendizaje es la capacidad humana más importante que tenemos y lo que nos hace realmente personas. Es lo que posibilita que nos conozcamos a nosotros mismos desde nuestras limitaciones y que queramos seguir aprendiendo y queramos aprender de los demás, estar abiertos a todo el mundo es maestro de algo, entonces, ¿tú qué me puedes enseñar? Y desde ese intercambio se posibilita una acción conjunta. También el aprendizaje es la transmisión del saber. Transmisión de un saber que no es un saber meramente intelectual, sino es un saber situado, es un saber hacer. Es un saber
está encarnado en las personas, pero también en los espacios, como en el Jardín de la Amistad. Ese espacio tiene un conocimiento en su tierra, en el sustrato de esa tierra hay un conocimiento que nosotros lo podemos recoger. Entonces está encarnado en los lugares, las experiencias, en las personas, el saber y la transmisión. No es el traspase de información, sino es la transmisión de nuestro estado anímico, de nuestras emociones y también de lo que ello supone como creación de comunicativa que enriquece y hace que los proyectos sean exponenciales y que la energía que se genere sea muchísimo más fuerte de lo que hubiéramos podido prever en un primer momento. Entonces, no queremos ser burócratas trabajando alrededor de una mesa. Somos personas que nos emocionamos, que transmitimos los saberes, que tenemos conocimientos valuosos y que nos reconocemos unas a otras. Entonces, en ese acto de aprendizaje hay una celebración implícita que es ese reconocimiento justamente. Esa celebración lleva a nuevamente iniciar otro ciclo, otro estadio primero para seguir aprendiendo. En esa celebración está la fiesta, está el reconocimiento de que hemos alcanzado algo, lo que sea, pero que en ello nos hemos evolucionado y hemos adquirido más conciencia de nosotros y de nuestra comunidad. Y hay un trabajo identitario muy potente en esto que nos reafirma desde la autonomía personal, desde la autonomía como grupo y desde la libertad tan necesario hoy en día. Y lo último es que el aprendizaje nos ayuda a cultivar la sabiduría. La sabiduría que reside en nosotros y que es lo que nos ancla realmente en esta tierra y en la ciudad que vivimos frente a la dispersión y el bombardeo constante de los más medias, de la información, de las imágenes y de todos estos inputs tan agresivos a los que estamos sometidos en nuestras sociedades. Entonces esa sabiduría hay que recogerla, transmitirla y celebrarla todo el tiempo porque es con lo que nos quedamos finalmente. De todos los proyectos que hemos hecho, en los que hemos participado, con lo que nos quedamos son con los momentos en los que algo se disparó en nosotros que nos hizo cambiar, que nos transformó. Y eso es lo que vosotros vais a vivir y es un privilegio poder hacerlo porque hay pocos momentos donde en nuestras sociedades se permite esos espacios, ¿no?, de auténtica emancipación y de apoderamiento, no digo ya de apoderamiento personal y de grupo, y que eso nos reconoce como que somos muy poderosos haciendo cosas. Y no me extiendo más porque ya me están llamando la atención. Muchas gracias.